labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Free Fortnite. Apple ha bloqueado Fortnite desde la App Store, eliminando la capacidad de todos para instalar y actualizar el juego en dispositivos iOS. Mientras le indica a Epic que elimine la función de pago directo de Epic, Apple mantiene los precios altos para poder cobrar el 30% de sus pagos y bloquea Fortnite para evitar que Epic le transfiera los ahorros de los pagos directos. Únanse a la lucha contra App Store en las redes sociales con Free Fortnite. Epic ha emprendido acciones legales para poner fin a las restricciones anticompetitivas de Apple. En los mercados de dispositivos móviles, los artículos están disponibles aquí. Fortnite sigue disponible en Google Play, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac, GeForce Now y la aplicación Epic Games en Android. Su cuenta, progresión y compras también permanecen disponibles en estas plataformas. Debido a que Apple ha bloqueado su capacidad de actualización cuando se lance Fortnite Chapter 2 Season 4, no podrá jugar la nueva temporada en iOS. Haz que tu voz se escuche con Free Fortnite. Preguntas frecuentes: ¿por qué no puedo acceder a Fortnite en iOS? Apple está bloqueando su capacidad para obtener las últimas actualizaciones de Fortnite. Todos los jugadores deben poder elegir proveedores de pago y ahorrar hasta un 20%. Apple quiere limitar sus opciones de pago. Únete a la lucha contra App Store en las redes sociales con el hashtag FreeFortnite. Solo juego en dispositivos iOS. ¿Cómo puedo recuperar el acceso a Fortnite si solo juego en dispositivos iOS? Haz que tu voz escuche la lucha contra el impuesto en las aplicaciones. Envía un mensaje a @AppStore usando FreeFortnite en las redes sociales. Todos los jugadores deben poder elegir proveedores de pago y ahorrar hasta un 20%. Apple no está de acuerdo. ¿Habrá algún problema con la cuenta si continúo jugando la actualización 13.40 de Fortnite en mi dispositivo iOS, mientras también reproduzco actualizaciones posteriores en otros dispositivos? Si ya descargó Fortnite a través de la App Store, no debería tener problemas para continuar jugando en el capítulo 2, actualización 13.40 de la temporada 3, ya que solo esté jugando en dispositivos móviles o también con la última versión de Fortnite en otros dispositivos. Una vez que comience el capítulo 2, temporada 4, los jugadores que accedan a Fortnite aún podrán jugar la versión 13.40 de Fortnite, pero no podrán acceder a ningún contenido, ni al nuevo pase de batalla. ¿Cómo tengo un reembolso si gasté dinero en Fortnite y no puedo acceder a mis compras debido al bloqueo de Apple? Desafortunadamente, Apple no permite que Epic Games reembolse directamente a los jugadores por las compras de iOS. Y en su lugar, requiere que los jugadores soliciten un reembolso a Apple. Siga estas instrucciones para solicitar un reembolso a Apple. ¿Por qué Epic no capitula entre la demanda de Apple de eliminar el pago directo de Epic? Epic cree que tienes derecho a ahorrar dinero gracias al uso de nuevas opciones de compra más eficientes. Las reglas de Apple agregan un impuesto del 30% a todas sus compras y castigan a los desarrolladores de juegos como nosotros que ofrecemos opciones de pago directo.